Referencia histórica del tatu. Buah, eso es hablar y remontarse, pero a los inicios de la, del ser humano como tal, como especie que somos ya, que nos diferencia de los animales. Desde que el hombre puede, tiene la necesidad de vestirse o de enterrar a sus muertos, existe el tatuaje. En diferentes culturas, en diferentes épocas de la historia, el tatuaje ha tomado un matiz u otro matiz, pero nunca ha desaparecido, siempre nos ha acompañado, de una forma u otra. La idea del tatuaje como tatuaje moderno, o sea, la era moderna, asumimos muy fácil, muy rápidamente que fue Estados Unidos, digamos, el impulsor de todo esto. Es verdad que está totalmente generalizado. Solamente tú puedes calmar mis ganas. Adoras en tu habitación, yo sé que tú aún no has visto nada. En la década, en la época de la Inglaterra victoriana, estamos hablando de 1800, ya existían sitios donde se tatuaban, se llamaban parlors, tattoo parlors, ¿no? O sea, que eran más como especie de no estudios, sino eran, ¿cómo explicarlo? Era una cosa un poco más, tenía un glamour, una elegancia, o sea, realmente solamente se tatuaba, ¿me entiendes?, gente de alto nivel social, ¿no? Las razones por las cuales una persona se puede tatuar. Eso es un mundo muy, muy extenso, muy amplio, porque razones hay. Pueden haber tantas como personas en el planeta, ¿no? Entonces. Siente la pasión, esa es su misión. Si me dejas tuyo, haré temblar tu alma. Cuando me preguntan, oye, ¿qué disfrutas más de tu negocio? Sí, obviamente tatuar, pero el tema de conocer personas. Eso es un trabajo muy sociable, ¿no? Estamos hablando de un trabajo en el cual no trabaja sobre algo inerte, algo que no tiene vida, sino sobre una persona. Y durante un proceso de tiempo largo. Tatuajes no se hacen en segundos, ¿no? O sea, son tiempos que te tienes que tomar, y dependiendo de la naturaleza del trabajo, más. Inclusive sesiones varias en las que el cliente tiene que regresar una, dos, tres o cuatro veces, ¿vale? Lo que te permite es conocer a una persona. En cuanto al tema sanitario, que es una parte fundamental, hoy por hoy el tatuaje moderno entiende y tiene que entender que la parte higiénico-sanitaria va ligada de una forma realmente importante. Estamos en una época, ¿me entiendes?, en la que hemos crecido muchísimo también, pero también, pues, infecciones, enfermedades, y somos conscientes de que muchas de esas de transmisión hepática están ahí, al acecho, ¿no? Entonces, antes no se tomaba mucho en cuenta eso, ya claro, en la década de los 70, en la década de los 60, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente ha fallecido de transmitir enfermedades por compartir jeringas y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Pero no se era consciente de ese tema, ¿te das cuenta? Entonces, hoy por hoy sí, y es fundamental. Fascinación, imaginación, arriba tuyo, abajo así no cansa. La exigencia sanitaria para los tatuadores es bastante, bastante grande. Bastante grande. Algunos pueden pensar que es bastante injusto, ¿entendés? Pero es que, ¿cómo controlas eso? O sea, estamos hablando de algo que es realmente serio. El problema está que la actividad del tatuaje, como va acompañada mucho de ese glamour de lo que hemos hablado en algún momento, cosas que entran por moda y lo divertido que es salir y lucir tu tatuaje y tal y igual, nos olvidamos un poco de la implicancia que hay detrás de ello, ¿me entiendes?, a la hora de hacerlo, a la hora de realizarlo. Es tuyo, haré temblar tu alma. Ya mi corazón por la tentación no pagues la luz. El tatuador tiene que contar con una licencia especial de sanidad, ¿me entiendes?, un permiso higiénico-sanitario para poder ejercer como tal, que sea reconocido por el Estado de que es un funcionario que tiene que ver con algo del tema de sanidad y que se le permita trabajar. Aparte de ello, el estudio, el local, tiene que contar con el permiso adecuado y es bastante complicado que te lo den, ¿me entiendes?
Pero claro, son garantías que cuando un cliente entra, ¿vale?, pueda sentarse con tranquilidad, disfrutar de su tatuaje. Tú cuando estás trabajando, está prohibido por sanidad que haya otra persona dentro de la cabina. O sea, la cabina es única y exclusivamente para el tatuador y el cliente que va a entrar. Inclusive si viene un menor de edad, tiene que entrar solo, no puede entrar acompañado. O sea, el padre tiene que dar el consentimiento, obviamente, si es menor, porque está prohibido tatuar a menores de edad debajo de los 18 años, si es que no vienen con la expresa autorización y la presencia de el tutor legal o padre o madre, bueno, en este caso, del menor, ¿no? Entonces, claro, tú ves en la tele y ves una cosa diferente. se ve un poco más... Pero eso está controlado, porque está controlado para la tele. El tatuaje moderno, el tatuaje occidental, obedece más a un orden estético, definitivamente, ¿vale? Parte de muchas maneras, o sea, la era del tatuaje moderno ya viene no de hace unos 20 años, sino esto ya viene desde finales del siglo XVIII, ¿ya? El primer estudio de tatuajes que se creó, del que hay registro, fue en 1882, por ahí más o menos, ¿vale? Y la primera máquina que se creó, de la cual se basan ya las máquinas modernas para tatuar, ¿vale?, fue creada en 1892, 10 años después. Pero ya la noción del tatuaje como un arte para llevarlo a un público masivo, por decirlo de esa manera, ya existía de antes. Inclusive había la primera máquina, ¿no? La primera máquina se la debemos gracias a Samuel O'Reilly, que inventa la máquina de tatuajes basado en una patente de Thomas Alva Edison. En la década de los 70, en Estados Unidos, en Nueva York precisamente, el tatuaje fue prohibido, pero era una cosa ilegal, ¿no? Lo cual también permitió a los estadounidenses, al gremio de tatuadores que existe en Estados Unidos, por eso que son un gremio muy fuerte, porque han pasado por este tipo de cosas, los cuales los ha unido. Es una cosa muy diferente que hay aquí en Europa, y si hablamos de algo más cercano, que es España, la gente en el tema del tatuaje, en el gremio del tatuaje, está muy separada, muy dispersa, ¿no? Hay mucha, no rencillas, pero sí hay mucho recelo.